El director deportivo de Cruz Azul, Iván Alonso, y el entrenador de Xolos, Miguel Herrera, protagonizaron una fuerte discusión tras la victoria de la Máquina 1-0 ante los Fronterizos en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los dos directivos se cruzaron en los vestidores del inmueble y comenzaron a discutir acaloradamente. Agencia Informativa de México. Arrancamos ya. Vamos, nosotros.